lo que es la parte de una relación de comercio, es decir, una compra-venta normal entre un cliente y ellos como empresa, o bien sea una persona natural, necesitan obligatoriamente darse a conocer en las partes digitales. De hecho, uno de los beneficios de poder pertenecer a lo que es el mundo digital es que estás ubicado incluso en lo que son los navegadores y lo que son los portales de ubicación, y se manejan ciertas estrategias para poder ser localizado en lo que es el mundo digital como tal. Si hablamos un poco de las diferencias, además de las que ya mencionaste, entre un negocio convencional y un negocio digital, ¿cuáles pudiéramos encontrar tomando en cuenta que actualmente casi todos los negocios convencionales, por no decir todos, migraron a las plataformas digitales y evidentemente son negocios digitales? ¿Qué oportunidades podemos sacar de esto? Porque mucha gente también está el tema de que me rehúso un poco a utilizar la tecnología porque considero que no es necesario. Tengo 30 años trabajando de manera convencional, ¿por qué ahora tengo que cambiar al mundo digital? ¿Cómo hacerle entender a la gente que los negocios digitales es la tendencia de que del año 2020, 2021 y va a seguir avanzando en los próximos años? Bueno, fíjate que asertivamente muchos negocios todavía mantienen lo que es la parte convencional y manejan sus estrategias de mercadeo en lo que es los medios ya y canales tradicionales, televisión, radio, incluso hasta periódicos virtuales. Sin embargo, todo lo que es la parte de extrapolar esos medios y extrapolar todo lo que es la parte de mercadeo hacia lo que es otras plataformas, otros canales, redes sociales, portales web, incluso aplicaciones en Play Store, hace y le ofrece el beneficio a ese comerciante o a ese pequeño microempresario de darse a conocer en no solamente en lo que es el mercado más próximo o el mercado que tienen de contexto, sino que también es una tendencia a la globalización del mercado. Ahorita todos los comercios, todos los negocios tienen que adaptarse a lo que es la globalización como tal del mercado. Y de ahí viene el hecho de tener que migrar a la parte digital para poderse dar a conocer y además de eso recibir los beneficios de poder ser reconocidos, de tener una estrategia de mercadeo que les permita darse a conocer no solamente a nivel local, sino a niveles nacionales e internacionales incluso. Mencionas algo bastante puntual e importante y es el tema de las tendencias. ¿Cómo podemos conocer una tendencia de una marca, de una empresa, de un negocio y trabajar en ese norte? Porque yo creo que es lo más importante, no solamente es digitalizar nuestra marca, sino también convertirla en tendencia y marcar la diferencia, porque pueden existir muchas cosas en el mercado digital. Por ejemplo, existen muchísimas empresas de postre, pero debemos marcar la diferencia para ser pioneros en lo que estamos haciendo. ¿De qué manera podemos montarnos en la ola de la tendencia? Fíjate, en la ola de la tendencia, todos los negocios en un principio idealmente deberían hacer un estudio de mercado y deberían pues analizar cómo es el consumo actualmente de ese cliente ideal o de esa persona a la cual ellos quieren llegar. Sin embargo, bueno, puede ser que incluso un microempresario que sea local no quiera hacer ese estudio de mercado, lo haga por intuición. Sin embargo, cuando un negocio quiere ser planificado y quiere mantener un éxito sostenido, es necesario que realice ese estudio de mercado y ahí es cuando se verifican las tendencias. ¿Cómo verificas las tendencias? Puedes revisar redes sociales, puedes revisar lo que son los portales web. Puedes ver cómo es el consumo incluso de los clientes que tienes más cercanos de tu contexto a nivel local, a nivel nacional. Puedes incluso verificar tú mismo dentro de tu comunidad si eres un microempresario, cuál es el mayor consumo. Si eres, por ejemplo, una empresa de postres, puedes verificar cuál es la tendencia del consumidor actual. Por ejemplo, debido a la pandemia, te puedo asegurar que hubo un nivel de ansiedad elevado y que hubo muchos comercios que elaboran la parte de postres que tuvieron un alto consumo, precisamente por eso. Entonces, Y mucha gente además se quiso, por ejemplo, aprender a hacer postres en casa. Exactamente. Entonces, no solamente
Es una cuestión de que el consumidor como tal marca la tendencia en el mercado, sino que tú, si quieres innovar, si quieres prestar un servicio totalmente diferente, tienes que observar cómo se mueve ese mercado. Si, por ejemplo, eres una persona que quieres desarrollarte dentro del área de los postres, tienes que ver a tu competencia. Yo, en lo particular, manejo lo que es la parte del benchmarking. O sea, me encanta ver lo que es la parte del benchmarking y lo sintetizo a tres competencias. Pero es analizarla de manera positiva, es analizarla de manera tal de que tú puedas destacar incluso aquellos aspectos que a lo mejor ellos no están manejando y que tú, dentro de lo que es tu propuesta de valor para ese consumidor inmediato, puedas desarrollar y esté a tu alcance desarrollarlo. Y que además, dependiendo de todo o de cada uno de los aspectos que tocabas de mencionar, pues crear una estrategia correcta para poder posicionarlo en el mercado digital. Sin embargo, de esto vamos a estar hablando luego de la pausa. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de @tecnologia_gb y mi cuenta de Instagram GenesisEBM. Si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, pueden dejarnos en nuestro mensaje directo. Vamos a la pausa, ya venimos. Tecnología y continuamos conversando con Kelly Chaurán, ella es estratega de negocios y en el bloque anterior hablábamos un poco sobre la implementación de los negocios digitales, sabiendo pues que en el año 2020 y 2021 han sido bastante relevantes en el aspecto digital o tecnológico, puesto que muchos negocios, empresas e incluso marca personal ha tenido que migrar al mundo 2.0, pero antes estábamos también hablando sobre las tendencias aplicadas o cómo podemos montarnos en esa ola de la tendencia para no quedarnos atrás con nuestro contenido o con nuestras propuestas de valor, que también fue algo que mencionaste y es bastante importante rescatar y acotar en este momento. Sin embargo, dejamos una pregunta al aire y era sobre las estrategias que debemos aplicar para poder implementar un buen negocio y convertirlo en un buen negocio digital. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la ruta que debemos tomar para una estrategia o buena estrategia de negocio digital? Bueno, fíjate, todo negocio debe manejar en un principio lo que es el estudio como tal del mercado. Después de hacer un estudio de mercado, que en este caso a nivel digital se puede manejar lo que es la parte del benchmarking, después de realizar ese estudio de mercado, analizar incluso tus propias respuestas o tus propias soluciones a esas problemáticas que puedas conseguir, viene la parte de lo que es la generación de la idea de negocio. Una vez que tú generas la idea de negocio, entonces haces como una especie de prueba piloto. En esa prueba piloto verificas cuáles son los alcances, cuáles fueron las tasas incluso internas de retorno en cuanto a la inversión de capital, en cuanto a los insumos, materiales y todo ese tipo de aspectos necesarios para que un negocio pueda engranar y pueda pues evolucionar continuamente. En marketing digital se maneja lo que es el funnel, igual que a nivel de ventas, se maneja el embudo de mercadeo y el embudo de ventas. Uno es consecuente del otro. Primero manejamos lo que es el funnel de marketing, donde pues primero hacemos una captación, nos mostramos a lo que es al cliente o a ese contexto que puede ser tu cliente. Hacemos una campaña de promoción, nos damos a conocer, todas las actividades que tienen que ver con la parte de brindarle conocimiento al público objetivo en este caso. Una de las cosas también importantes que debes tomar en consideración en un principio, cuando haces el estudio de mercado, es saber a quién te vas a dirigir, porque cuando te manejas a un mercado general, realmente todos los esfuerzos que puedas hacer van a ser esfuerzos en vano. Lamentablemente van a ser esfuerzos en vano porque no sabes a quién te estás dirigiendo y al final el que puede ser tu consumidor ideal no le está llegando el mensaje. Exactamente, no le llega el mensaje o simplemente te ve como una opción más y no te considera o no te evalúa que es parte del embudo. Parte del embudo es que una vez que esa persona tú le brindas el conocimiento, le dices hola, aquí estoy, pasas a mostrarle cuáles son tus productos, haces un enfoque más dirigido, llegas realmente a lo que es el cliente ideal y una vez que llegas a ese cliente ideal, no es un cliente, es un lead, o sea, es una opción de consumo. Después de eso es que viene realmente la decantación y llegas a lo que puede ser una operación comercial de compra-venta. Es decir, montar una estrategia no es simplemente decir yo quiero vender un producto, lo publico, lo compran y automáticamente genero un nuevo cliente. Es algo mucho más allá y que genera muchísimo trabajo, que conlleva muchísimo trabajo
para tomar en cuenta y que no debe hacerlo o no sugerimos hacerlo a una persona que quizás no tenga experiencia? Porque vuelvo y repito, no es solamente publicar una foto, me compraron y ya tengo muchos clientes. O de repente lo que están utilizando mucho actualmente en el tema de la publicidad, las promociones, las ADS, no siempre son tan efectivas. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué tan efectiva es o qué tan efectiva es promocionar, bien sea por Facebook o por Instagram, sabiendo evidentemente que las dos están interconectadas, en el momento de publicar y vender? ¿Es realmente efectivo una promoción para poder vender y captar un cliente? Puede ser efectivo, claro que sí, siempre y cuando tú tengas todo fríamente calculado. O sea, lo tengas planeado, lo tengas pautado, tengas un capital disponible para eso, porque al final la aplicación de un ads, tanto en Instagram como en Facebook, conlleva lo que es una inversión. Tienes que hacer una inversión monetaria para poder recibir una tasa de alcance, más no te asegura que realmente la operación de compra-venta se dé como tal o se concrete. Obviamente, cualquier persona que quiera generar un negocio o que quiera empezar a capitalizar su talento, quiera empezar a monetizarlo, puede hacerlo. Sin embargo, para que se mantenga un éxito sostenido, es necesario hacer un estudio, conocer muy bien tu negocio y aplicar estrategias. Porque, o sea, de verdad, hacer algo netamente planificado, tener unas estrategias, unos pasos a seguir, una persona a quien me voy a dirigir, cuánto dinero voy a invertir, te garantiza que tú puedas tener una tasa interna de retorno y puedas tener al final una conversión y una monetización. Acabas de mencionar los puntos o los aspectos importantes a tomar en cuenta al momento de emprender un negocio digital. Pero ¿cuáles son los por lo menos tres errores comunes al momento de iniciar un negocio digital? Hablamos de lo que debemos hacer, pero ¿qué es lo que no debemos hacer al momento de iniciar un negocio y convertirlo en digital además? Mira, una de las cosas que preferiblemente no deberían hacer es lanzar un producto digital